Gràcies al Palau de Congressos, Hotel Melià Palma-Bay i el seu director, que tan hospitalàriament sempre ens acull, i gràcies especials a aquells socis, entitats públiques o privades, universitats, UIP i UNED, i Comissió del Cercle de Ciència i Tecnologia, d'Intel·ligència Artificial i Seguretat, que han col·laborat molt activament i que ho fan possible. Gràcies Juanjo, gràcies Llorenç i gràcies Pepe. Per començar, és una alegria veure una sala tan plena com aquesta i veure acompanyat de persones tan especials, reconeguts i distinguits, tant del programa que s'ha preparat per ara, per avui de matí, com del públic assistent. Encara que el cercle, vosaltres ja ho sabeu, estem acostumats a convidar persones molt rellevants, experts de primeríssim nivell, però no sempre els tenim tots alhora junts. I a més, com avui, amb un plus molt important i significatiu. Molt d'ells nascut en aquesta terra estimada, o mallorquins d'adopció, la terra i la mà d'en Ramon Llull. Precisament, aquest mallorquí universal, i n'hi ha d'altres, no només en el món de l'esport. En el segle XIII ja va pensar en una màquina pensant, l'Ars Magna, capaç de fer demostracions lògiques per validar o refutar teories. La cosa, idò, no ve d'ara, encara que avui, 700 anys després, a més de pensar i guanyar el geni de l'escac, en Gary Kasparov, avui ja parlam de màquines que són capaços de veure, de parlar, d'escoltar, de sentir i de tocar. Màquines que senten, com les que treballa amb una de les millors i més prestigioses universitats del món, el nostre primer convidat, Toni Torralba. Moltes gràcies, Toni. Veient l'auditori des d'aquí, estic segur que cap del present se us escapa que vivim en temps de tot menys senzills i en reptes de pas en l'àmbit geopolític, demogràfic, tecnològic, biològic, energètic o mediambiental. I a més, com un punt diabòlic embolic que ens retroalimenta i potencia, tots aquests desafiaments estan interrelacionats. Les guerres que tenim a prop, que creem oblidades, estan catalitzant la lluita geopolítica pel lideratge tecnològic i han provocat una ona expansiva en l'arquitectura de defensa, en l'intel·ligència i en la seguretat europea i mundial. En l'àmbit de la biologia, de la genètica, de la medicina personalitzada, és evident que la simbiosi en la tecnologia o la pandèmia i l'actualitat diària ens deixa exemples cada dia. Són molts, idò, els reptes que ens enfrontem avui, ara mateix, però possiblement un dels més importants sigui comprendre la nova revolució tecnològica, la intel·ligència artificial, que no és una figura retòrica que té un significat contradictori o oposat, com pot ser el de guerra humanitària. La intel·ligència artificial és una realitat en tots els àmbits. Per primera vegada, el futur ens arriba i fins i tot ens sobrepassa. I sense por equivocar-nos, està implicant una profunda transformació en les societats i en les persones a causa de la convergència de les revolucions digitals, quàntiques i biològiques que la protagonitzen. I aquí, el govern i el cercle d'Economia de Mallorca anant per la mateixa via. Fa molt poc mesos, un dels periodistes més premiats d'aquest país, Iñaki Gabilondo, a la nostra tribuna, ens recordava que quan hi ha una inundació el primer que es queixa és l'aigua potable. I en un món tan inundat d'informacions irrellevants o falses, el primer que necessitem és claretat. Necessitem, i a la sala hi ha moltes, persones que ens permeten distinguir entre la senyal i el renom, el gra de la palla, i que ensenyalin l'estrella del nord o l'estrella polar. Per si tot això, a més, no fos suficient,
els neurofisiòlegs o neuropsicòlegs ens recorden que les teories de les intel·ligències múltiples, que no és el mateix que les múltiples intel·ligències, probablement pensaran tots i estiran en lloc que en Cervantes o en Shakespeare superarien a Newton, Einstein o Hawking en l'examen de llengua, encara que sospitem que aquests darrers sortirien més bé a la resolució de problemes especials o matemàtics. Així, en teoria, qualsevol pot intervenir en el debat de l'intel·ligència, artificial o natural, però és molt difícil tenir una visió clara com la que tenen els nostres convidats d'avui. El Cercle, una associació sense ànim de lucre, però amb ànim de servei, sí que pot intentar ajudar a clarificar temes complexos i així participar en crear, com fem avui, un debat informat, un debat obert i participatiu, un debat multidisciplinari. En definitiva, mobilitzar un altre tipus d'intel·ligència, la saviesa col·lectiva, la intel·ligència contextual i inspiradora dels nostres cats i dels nostres cos. Acaba. El filòsof mallorquí que han citat ens recordava també que com és més el que ignoram que el que sabem, no convé parlar gaire, i jo ja parlo massa. Convé escoltar el millor, com les persones que ens acompanyen avui. I ahir vespre, el professor Torralba ens recordava que els problemes del món no vendran de la intel·ligència artificial, sinó de la falta d'intel·ligència. Gràcies a tots, i especialment en aquest temps, som temps de repensar, d'agrair i de compartir. Gràcies pel suport, la presència i el compromís. Que la felicitat, la pau i el bon desitjos continuïn per 2023. Moltes gràcies a tots. Podria afegir al voltant de 90 bilions d'euros a l'economia global l'any 2030. La inversió per part de la Unió Europea l'any 2016, posant-nos en context, va ser de 3.200 milions d'euros. I per l'any 2030 s'estima que la inversió superi els 20.000 milions d'euros anuals. És evident que el camí que acaba de començar i que han de caminar tots plegats és importantíssim i és cabdal. Tot i que les administracions públiques tenen un important paper demostrador, dinamitzador, impulsor, tots podem coincidir en que sí, que per si sols, sense la participació i col·laboració activa dels agents econòmics i socials, no aconseguirà assolir els objectius necessaris. I ahir ho comentàvem també les famílies. Precisem de la participació de les diferents administracions, universitats, centres educatius, centres de recerca, empreses i associacions empresarials. Una estratègia d'intel·ligència artificial per les Illes Balears. Aquesta estratègia d'intel·ligència artificial ha de dinamitzar i desenvolupar l'ecosistema social, productiu i innovador de recerca al nostre territori. De vegades expliquem que el desenvolupament d'una economia del coneixement, com la que defensem, des del Govern de les Illes Balears, ha de realitzar-se des d'una perspectiva integral i holística. I el que realment volem transmetre és la transversalitat d'aquest fenomen, en concret de l'intel·ligència artificial, perquè les solucions que s'obren són d'un abast tan ample, com deia abans, és complicat apreciar la seva justa mesura. És un fet i evident que la intel·ligència artificial ha tingut un avanç exponencial en els darrers 5 anys i continua a un ritme accelerat. Tot fa preveure que aquesta tecnologia disruptiva és la que més influència tindrà en la transició cap a una societat i economia més eficient i també més sostenible. La intel·ligència artificial augmentarà la productivitat de les empreses, millorarà l'eficiència de l'administració,
el funcionament de l'atenció sanitària, incrementant la precisió dels diagnòstics i la prevenció de les malalties. L'eficiència també de l'agricultura, també del transport, i molt rellevantment influirà en la lluita contra el canvi climàtic i la mitigació dels seus efectes. Lluny de suposar una amenaça en forma de destrucció de llocs de feina, la tecnologia d'intel·ligència artificial suposarà una transformació d'un model de producció, una especialització tècnica com mai s'ha vist. I aquesta comunitat ha d'apostar de manera decidida pel desenvolupament d'un entorn tecnològic, innovació, que contribueixi a la generació no només de nous sectors econòmics, sinó també de menys cohesió social. I la pregunta que ens feim, la pregunta que correspon, és com ha de ser l'estratègia d'intel·ligència artificial de les Illes Balears. Estem convençuts que ha d'integrar i transformar els ecosistemes educatius, productius, innovadors i socials de les illes, fomentant els valors de la sostenibilitat, la no discriminació i la igualtat d'oportunitats. I no partim de zero. La veritat és que no sempre es dona el reconeixement públic que mereix la feina que fan els importants equips de recerca que tenim la sort de tenir a Balears. Amb el lideratge essencial de la Universitat de les Illes Balears, més de 15 equips de recerca i més de 500 publicacions entorn de la intel·ligència artificial. També a la fantàstica tasca que fan importants equips de recerca, reconeguts com ara l'IFISC i el SOFI, amb dos dependents i col·laboratius amb la UIB i que estan definint projectes pioners dels bessons digitals. I quan el teixit productiu de les Balears, les nostres empreses estan desenvolupant productes i serveis al voltant d'una intel·ligència artificial en camps tan diversos com la predicció meteorològica, l'atenció al ciutadà o la gestió energètica. Tenim, per tant, una part del camí recorregut, però hem d'accelerar amb més recursos i, sobretot, amb una planificació estratègica que dirigeixi els esforços a la direcció correcta. I dins d'aquest pla d'acció hi ha una molt rellevant que servirà de palanca d'impuls al conjunt de l'estratègia: la creació d'una importantíssima infraestructura pionera a l'Estat, com és el futur Centre d'Intel·ligència Artificial i Supercomputació, que servirà, a més, per impulsar les tecnologies associades com són l'Internet of Things o el Big Data. Aquest projecte, que en el seu conjunt suposarà una inversió global de més de 3 milions d'euros, implica una infraestructura d'intel·ligència artificial dotada de 1,2 milions d'euros específicament. Conveni amb la Universitat de les Illes Balears per la gestió del Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes Balears, on es disposarà de la capacitat per l'administració, per la recerca de la universitat, centres de recerca i també, evidentment, per les empreses. L'objectiu del Centre d'Intel·ligència Artificial és baixar les barreres d'entrada per la recerca dels investigadors i per la possible creació de serveis per part de les empreses o creació de noves empreses. Personal especialitzat en les tecnologies d'intel·ligència artificial que serà l'encarregada de la gestió d'aquesta futura infraestructura computacional de les Illes Balears i d'un laboratori d'avaluació i mesura IoT situat al barri. Estem convençuts que un cop creada la infraestructura facilitarà l'atracció de talent científic, tecnològic i empresarial cap a les Illes Balears. I a més, l'equip tècnic i de gestió estarà secundat per un equip assessor i experts en la legislació i ètica que permetrà seleccionar amb criteri científic, tecnològic, professional i social els millors projectes pel conjunt d'empreses i societat balear. El centre tindrà relació amb la xarxa nacional de supercomputació, a la qual es dedicarà un 20% de la capacitat, l'altre 20% de la infraestructura serà per l'administració pública convertida i un 60% per la Universitat de les Illes Balears, també al servei dels ciutadans i empreses. I quant a altres accions rellevants, si m'he dit abans, l'any 2023 es crearà una càtedra d'intel·ligència artificial en sostenibilitat i salut en col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la UIB, que ja disposa del recolzament d'una important empresa multinacional líder en el sector de la intel·ligència artificial. El nostre desig és que es fomenti la creació de beques, de nous estudis, màsters i postgraus, però encara aquest pla no està definit. I el DIVAITUR, del qual el govern forma part, ja que va apostar en la seva constitució per difondre l'intel·ligència artificial als diferents sectors productius de les nostres illes: turisme, sector agrícola, salut, etc.
A través d'un conveni es duran a terme accions de coordinació i difusió especialment amb el sector empresarial. I no vull deixar passar l'oportunitat per destacar la bona feina que s'està fent també des d'altres territoris amb qui compartim interessos. Prova d'això, i això és una novetat d'aquesta setmana, són els tres projectes que han estat seleccionats i en els quals participem des de la primera fase dels programes RedTech, xarxes territorials d'especialització tecnològica, que coordina el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, i en aquest moment me permetreu també que agraeixi molt especialment la tasca que realitza el director general Ramon Roca en aquest sentit. Dos d'aquests projectes són relacionats amb la intel·ligència artificial. En primer lloc, la iniciativa Xarxes Territorials de Hubs d'Intel·ligència Artificial, orientada al foment de la tecnologia d'intel·ligència artificial per part de les empreses i institucions, que serà coordinada per Catalunya i comptarà amb la participació d'agents públics i privats de la Comunitat Valenciana i de les Illes Balears. La seva finalitat és impulsar un ecosistema d'empreses especialitzades en l'àmbit de la indústria, la logística i el vehicle autònom i connectat, amb iniciatives pioneres com la creació del primer espai en dades per al vehicle autònom i connectat. El projecte s'emmarca dins la xarxa Hub Kilòmetre 1070, que també vam tenir el plaer de participar-hi i d'afegir-nos també gràcies a l'impuls del rector Llorenç Huguet. En aquest sentit, la col·laboració per la innovació, en la qual les Illes Balears es van adherir, com dic, el passat mes de maig a través de la Fundació BIT i la Fundació Universitat Empresa. I en segon terme, l'Spain Living Lab, missió d'intel·ligència artificial, un projecte tractor per la innovació en intel·ligència artificial aplicada al sector turístic i al component humà, coordinat per Canàries i participat, a més de per les Illes Balears, per Andalusia, Aragó, Navarra, Astúries i Castella-La Manxa. Tenim un coneixement previ necessari per escometre aquest repte amb encert. Tenim la voluntat i el talent per desenvolupar un full de ruta de la mà de tots els actors implicats que tenen molt a dir en aquesta estratègia clau per al nostre territori. I tenim també l'oportunitat, gràcies al suport de la Unió Europea a través dels programes FEDER i Next Generation i a les altres fonts d'inversió previstes en l'estratègia d'inversions estratègiques de Balears 2030. Si me permeteu, jo crec que avui, aquests dies, aquestes setmanes, aquests mesos, també, Pepe, també en la candidatura conjuntament amb l'Ajuntament de Palma, que, bueno, malauradament, no vam ser guanyadors d'aquesta candidatura per albergar l'Agència de Supervisió d'Intel·ligència Artificial aquí a Palma, les Illes Balears, crec que han sembrat una llavor important, una llavor ben gran, però que entre tots és necessari regar i fer créixer. Jo crec que estem en el camí correcte i com també dèiem quan vam presentar aquesta candidatura, val més que no us la donin per el projecte en si, que puguem seguir treballant, que no per no haver estat valents i no vam-nos presentar i iniciar aquest camí. Així que moltíssimes gràcies a tots i totes, esperem que entre tots reguem aquesta llavor i d'aquí uns anys es puguem congratular a un dels territoris destacats per intel·ligència artificial, noves tecnologies i cohesió social. Moltíssimes gràcies, bon dia i bona jornada. Soy el coordinador de la Comisión de Ciencia, Tecnología y del CERCLA y desde esta comisión hemos querido sumarnos a esta iniciativa del Gobierno. De hecho, nos sumamos a la candidatura, apoyar la presentación de la candidatura porque estábamos convencidos de que efectivamente, como ha dicho el conseller, era sembrar una semilla. Estos días, luego el director general ya os explicará que el hecho de haber presentado la candidatura pues está levantando ciertas expectativas. Lo primero es dar las gracias a todos los que estáis aquí. Creo que el tema que nos ocupa, la inteligencia artificial, es importante realmente y la muestra es la cantidad de inteligencia humana que se ha congregado aquí para hablar de la artificial. Por tanto, creo que esta jornada es procedente. Y quiero dar las gracias a los miembros de la comisión que han ayudado a que se pudiera montar esta jornada y, pues,
supuesto, al equipo de gestión de Cercle, que ha apechugado con una logística no sencilla para organizar esta jornada. Y dicho esto, bueno, los objetivos de la jornada, si habéis leído el programa, están identificados ahí. Lo que queríamos es, de alguna manera, hacer un poco extender la manera de hacer del Cercle, de vertebrar, intentar poner en contacto a los distintos elementos que forman la sociedad alrededor de la inteligencia artificial, y por eso hemos hecho una jornada quizá demasiado exhaustiva, pero por las fechas y tal no la hemos podido hacer más amplia. Tenemos el objetivo de hacer sucesivas jornadas monográficas de cada uno de los tres bloques que se ha compuesto la jornada, y queríamos dar además una visión a las personas que nos visitan estos días. Por eso también hemos hecho en estas fechas a Antonio Torralba, a Juanjo, que es el que nos ha servido de puente, y a Lara, que está con nosotros. Bueno, poner en contacto ese talento que tenemos en el exterior con el talento de aquí, porque creo que hay que crear esos lazos, ¿no? Esperemos que este sea el primer día de inteligencia artificial, que los años sucesivos lo podamos repetir. Y ya dicho eso, como vamos muy apretados de tiempo, voy a dar paso a que suba Llorenç Huguet, que, como conocéis, catedrático de nuestra universidad y miembro y coordinador de la Comisión de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad que acabamos de crear también en el Cercle. Y yo diría que además probablemente uno de los promotores de la estrategia del gobierno en inteligencia artificial, cosa que hay que agradecerle, y le pediría que subiera para que nos presentara al próximo. Molt bon dia a totes i tots, conseller, president del Cercle. Jo en primer lloc voldria felicitar el centre per haver organitzat aquestes jornades, perquè crec que és interessant posar en valor el que hi ha, que si ho ajunten totes molt, si ho fem independentment, sembla que són petites taques en un mar. Bé, jo voldria començar, abans de presentar directament el doctor Antonio Torralba, de dir que per l'acadèmia, per la universitat, els centres d'investigació de xerrada de MIT és com el món religiós xerrada del Vaticà. MIT jo crec que és la major potència que hi ha a nivell mundial en quant a creació, en quant a innovació, en quant a transferència de coneixements. I jo li confessava ahir al doctor Torralba que cada vegada que vaig a Boston, no són moltes, però que hi vaig, no queda una matèria o una hora baixa que passeixi pel campus de MIT. I deia que una vegada vaig tenir com una espècie de transfiguració, perquè vaig poder estar en els despatx de Claude Shannon, que va ser un poc que va dirigir sempre les primeres passes en el món de la intel·ligència artificial, en particular la teoria de la informació, i em va semblar que inclús el despatx del doctor Shannon era quasi menys pretensiós que el meu que tenia a la universitat, perquè pensàvem, per fer una bona feina no importa una gran infraestructura, sinó que el que falta és una infraestructura d'intel·ligència humana, com deia el president del Cercle. Ell entrant en detall, seria molt difícil resumir el perfil del doctor Antonio Torralba. Nosaltres pensant, ens enorgulleix que sigui mallorquí, que es senti mallorquí, encara que la seva vida està repartida pel món, però com a mínim els seus estudis primaris van ser aquí a Mallorca. Us deia que el doctor Antonio Torralba és professor en el Departament d'Electrical Engineering and Computer Science de l'MIT, del MIT, diguem-ho. Es va graduar en Enginyeria de Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya i va fer el seu doctorat en processat del senyal a l'Institut Nacional Politècnic de Grenoble a França. L'any 2000 va entrar com a postdoc en el Departament de Brain and Cognitive Science del MIT i en el Laboratori del Computer Science and Artificial Intelligence. Després, el 2007,
ja es va convertir, i no és fàcil, es va convertir en professor de l'MIT. Enhorabona per aquesta fita del 2007. I actualment és el professor responsable d'aquesta nova àrea que s'estan creant d'intel·ligència artificial i presa de decisions. Un aspecte que serà important dintre d'aquest departament que pertany, que és d'enginyeria electrònica i ciència de la computació. En la seva trajectòria, remarcar que ha estat codirector del laboratori Watson, un laboratori molt important de fa molts anys entre conjunció entre MIT i IBM, i va ser director inaugural d'un centre important que és del MIT, que és el Quest for Intelligence. La seva investigació es centra en el camp de la visió per computador, però s'expandeix en els altres sentits, com l'audició i el tacte. Els seus objectius és que els sistemes autònoms puguin entendre i interactuar en el món, en el seu enredador, a través de diferents sentits, de forma que l'aprenentatge sigui més eficient. Parlant d'aquest moment, com deia abans, amb el tema de la visió, la visió i el tacte, no faltarà que arribi el tema de la oïda i també del gust, per tant, que pràcticament que podrem precisar els cinc sentits que tenim els humans. No obstant això, els seus interessos tenen més mirat més abast, no només el tema dels sentits, el tema de l'intel·ligència artificial, sinó les bases que potencien aquesta intel·ligència artificial, com són les xarxes neuronals, el raonament de la intel·ligència artificial, la fotografia computacional i la interacció entre l'art visual i la computació. Tot temes d'ells que es nodreixen d'aquesta intel·ligència artificial en constant progrés i que no sabem on serà al final. Com a curiositat, dic que el doctor Torralba és membre del Consell Assessor d'Intel·ligència Artificial del Regne d'Espanya i que ha participat en l'elaboració del Pla Estratègic Nacional d'Intel·ligència Artificial. A part de dir l'enhorabona, a part de rebre l'atenció que tenen al CETA aquí a Mallorca, que ja li hem demanat, quasi acceptat, que a partir d'ara continuï assessorant-nos perquè fem aquest millor camí que deia el Consell, perquè entre tots, perquè amb aquesta part que serà una part de gran futur, si entre tots ho sabem com serà. Moltes gràcies i per tot, doctor Torralba. Bueno, os hablaré en castellano porque tengo una mezcla de idiomas demasiado grande en este momento y no sé qué saldría si intento cambiar. Pero bueno, yo he crecido aquí en la isla, pero os quería hablar un poco del trabajo que hago en el MIT, en el ámbito de la visión por ordenador. Y primero empezar un poco, seguramente veis noticias sobre la inteligencia artificial constantemente y sobre todo en los últimos años, ¿no? Y nos sorprende todo el rato pues un nuevo resultado, algo nuevo que sucede, un nuevo sistema que parece realmente muy inteligente. Y la verdad es que, de la misma forma que puede ser que os sorprendáis vosotros cuando veis estas noticias, yo también me sorprendo, nos sorprendemos todos, porque últimamente el avance es tan rápido que los propios investigadores estamos un poco sorprendidos de que ciertas cosas funcionen. Y, no, unas veces las noticias son buenas, otras veces no son tan buenas, ¿no? En las cuales hay una inteligencia artificial que produce algún problema, ¿no? Y genera controversia. Pero el resultado es que es una tecnología que está aquí, no es una moda, no es un sobreexcitamiento sobre algo que parece pero que no va a ser. Es una herramienta que ya existe y aunque el avance parase en este momento y ya no hubiese más progreso, la tecnología está en un punto en el cual ya es útil y va a formar parte de muchas de las herramientas que usamos constantemente. O sea, es una cosa que va a estar presente ya por el resto de nuestras vidas. En mi grupo trabajamos en muchos temas y no pienso hablar de todos ellos porque tampoco tengo tiempo, pero trabajamos en problemas de percepción, en creación de entornos virtuales para que agentes inteligentes puedan aprender sin estar en el mundo real, ¿no? Que aprendan en un mundo virtual. También trabajo en la interpretabilidad de los sistemas de inteligencia. Uno de los problemas es que
tienes un sistema que resuelve una tarea y al final no sabes muy bien cómo ha llegado a esa conclusión, cómo crear sistemas que sean capaces de explicar el razonamiento que han seguido para llegar a una cierta conclusión, y luego también en problemas de aprendizaje, ¿no? Cómo construyes las bases de datos necesarias para entrenar estos sistemas y nuevas técnicas de aprendizaje para entrenarlos. Estas son las áreas en las que trabajo. Pero lo primero, quería contaros un poco una historia de la inteligencia artificial, también con la trayectoria que he ido siguiendo y cómo he ido viendo los cambios que han ido sucediendo. Y lo primero es la inteligencia para nosotros parece algo muy sencillo, ¿no? Y en particular, percibir el mundo a través de la visión es algo muy sencillo, ¿no? Te levantas por la mañana, abres los ojos y ves. Y al final del día te vas a la cama y no estás cansado de haber estado viendo todo el día, ¿no? Pese a que la mayor parte de lo que hace nuestro cerebro es procesar la información visual que recibimos. Más o menos un 30% del cerebro está dedicado a procesar la información visual. O sea que realmente parte de nuestro cansancio es porque estamos viendo, pero no nos lo parece. El problema en construir una máquina que sea capaz de ver como vemos nosotros es que lo que ve una máquina es una sucesión de números que representan la cantidad de gris que hay en una parte concreta del espacio que nos llega al ojo. Y a partir de estos números se tiene que hacer sentido de lo que contiene y ser capaz de identificar, ¿no?, qué es lo que hay ahí. Nosotros lo que vemos realmente es una imagen, ¿no? En este caso es una imagen de muy baja resolución, que parece una persona andando, pero eso no es lo que ve la máquina. Lo que ve la máquina es simplemente esta sucesión de números. Y la gran diferencia, el gran problema, y seguramente habéis visto muchas ilusiones visuales, es que hay una diferencia entre medir cosas que están en el mundo y percibir el mundo. Por ejemplo, si miráis esta ilusión visual que fue creada por un profesor del MIT, pues hay un tablero de ajedrez, hay un cilindro que proyecta una sombra sobre él, y lo que es interesante es que el cuadrado A y el cuadrado B son exactamente iguales, pese a que cuando vemos esta escena, uno parece ser una casilla negra, el otro una casilla blanca, pero realmente la imagen está manipulada de tal manera que si eliminamos todo y solamente dejamos las dos casillas A y B, son idénticas. Y es solamente cuando la ponemos en el contexto del tablero de ajedrez que volvemos a ver, las vemos como diferentes. ¿Y por qué? Porque nuestro ojo no está midiendo la cantidad de luz que viene desde la pantalla hasta nuestro ojo. Lo que está midiendo es qué es lo que hay en ese mundo que estamos visualizando. Y nos resulta imposible resolver el problema de diferenciar entre lo que realmente llega a nuestro ojo y la interpretación que estamos intentando hacer del mundo. Todo el rato estamos interpretando lo que recibimos en lugar de simplemente ver lo que vemos tal cual como es. Otro ejemplo de la diferencia entre medir e interpretar es el siguiente vídeo que os voy a poner. Es un vídeo de muy baja resolución en el cual parece que hay una persona pues hablando al teléfono. Esto es un vídeo que hicimos hace muchos años, está escuchando música, trabajando en el ordenador. Este vídeo tiene muy baja resolución, hasta tal punto que la mayor parte de los objetos solamente tienen el equivalente a un píxel de información. Con lo cual, realmente, la información que hay es insuficiente para que seamos capaces de decir qué es lo que estamos viendo realmente. La mayor parte de lo que veis aquí no está realmente en el vídeo, sino que está en vuestra cabeza. Estáis proyectando en el vídeo la interpretación que tenéis del mundo, lo que os parece natural que suceda, y eso es lo que estáis viendo. Pero si vemos el vídeo original en alta resolución, esto es lo que está pasando. Realmente el teléfono no es un teléfono. Me parece muy realista el uso del ratón. O sea, realmente vuestra imaginación no está proyectando, completando la información que falta para ser capaces de interpretar el mundo tal y como es. O sea, bueno, en este caso no como es, sino como debería ser. Y esto lo estáis haciendo constantemente cada vez que abrís los ojos, pero realmente cada vez que hacéis cualquier tarea, sea la tarea que sea, siempre estáis proyectando mucha información que sale realmente de dentro de vosotros en lugar de utilizar la información que está enfrente de nosotros. La mayor parte del tiempo estamos completando la información con lo que sabemos. Yo cuando empecé trabajando en este campo, la verdad es que es un área que me ha emocionado desde que era muy pequeño.
De hecho, sí, en mi trayectoria yo empecé aquí estudiando en el cine, que a lo mejor algunos de vosotros habéis pasado por ahí, lo conocéis, y ahí hice mi bachillerato, y ya era un tema que me apasionaba. Cuando estaba en el colegio, la inteligencia artificial era cuando se empezaban a hacer algunos de los primeros sistemas conversacionales, y me atrajo mucho desde ese momento, también seguramente por alguna película que vi que me debió emocionar. Y entonces luego me fui a hacer la carrera a la UPC, a estudiar Telecos, en parte también porque en aquella época Telecos no existía en la Universidad de las Islas Baleares, solo tenían el primer año, entonces yo pensé que ya me iba a Barcelona directamente. Y hice Telecos en la UPC, donde empecé trabajando en física aplicada, pero realmente mi pasión siempre había sido la inteligencia artificial. Era una época en la que se empezaba a hablar de la inteligencia artificial, salían las noticias de vez en cuando con alguna cosa bastante emocionante, lo que pasa es que siempre eran resultados muy concretos, muy particulares, sistemas que no eran muy generales, resolvían tareas muy, muy concretas, como por ejemplo cuando IBM fue capaz de ganar la partida de ajedrez a Kasparov, en un momento bastante importante en la inteligencia artificial, pero al fin y al cabo sistemas que resuelven tareas muy, muy concretas, ¿no? Este sistema, si le cambias el color del tablero, ya no funciona. No, realmente, la otra diferencia es que Kasparov seguramente simplemente comió un sándwich antes de jugar el partido, sin embargo, esta máquina tiene que estar conectada a la corriente eléctrica y consumir mucha, mucha energía, ¿no? Entonces, nada, cuando después de estudiar la carrera, me fui a hacer la tesis a Francia y ya de ahí me fui a Boston a hacer el postdoctorado. Y ahí formé parte del Departamento de Inteligencia Artificial en el MIT, que está acogido en este edificio de Frank Gehry, que es un poco loco, tanto por fuera como por dentro, pero bueno, más o menos. Al cabo de unos años empecé a encontrar la forma más eficiente de llegar a la oficina, cosa que no es evidente. Pero cuando empecé, la inteligencia artificial también estaba... realmente no funcionaba muy bien, ¿no? Como sabéis bien, si habéis oído un poco sobre la historia de la inteligencia artificial, ha tenido una serie de inviernos en los cuales la inversión en inteligencia artificial caía por los suelos por falta de resultados, ¿no? En el fondo venía una época de muchas promesas, de mucho entusiasmo, pero luego no se correspondía realmente con lo que sucedía, ¿no? El entusiasmo no se transformaba en resultados reales. Y de hecho era una época en la que, por ejemplo, los sistemas de visión por ordenador, le podías poner una foto de este tipo, le preguntabas al sistema, reconoce los objetos que hay aquí, y el mejor sistema de la época, lo que era capaz de decirte era algo del estilo de, bueno, esto es lo que veo, y tenías que publicar el artículo explicando que este era el resultado que habías obtenido y que era mejor que lo que habían obtenido antes otros investigadores. Y la gente lo miraba y dice, sí, es verdad, es mejor. Esto sucedía bastante. Uno de los primeros éxitos en visión por ordenador, aparte de algunas cosas en visión industrial, fue el reconocimiento de caras, la detección de caras. Es un área en la que yo no he trabajado nunca, pero es un área en la cual se consiguieron los primeros sistemas capaces de resolver una tarea de una forma un poco genérica. Las caras realmente es el objeto más sencillo de detectar, ¿no? Estamos hechos para ser fácilmente detectables por otras personas, ¿no? Con lo cual es incluso sorprendente que llevó casi 30 años a la comunidad conseguir construir un detector de caras que funcionase más o menos bien. Pero ya desde el año 2000, a partir del año 2000, que es cuando se consiguen los primeros sistemas que realmente funcionan bien en detección de caras, ha habido muchísimas aplicaciones que han utilizado esta tecnología, en particular, por ejemplo, en la fotografía, la telefonía móvil, muchas de las cámaras que tenéis seguramente tienen detección de caras que utilizan para hacer el enfoque automático. Y realmente, aunque parezca, ahora nos parece algo que está como muy establecido y que funciona muy bien y que parece muy sencillo, es una herramienta bastante sofisticada de inteligencia artificial que llevó muchos años llegar ahí y ahora funciona a tal punto que incluso un procesador sencillo, sin consumir mucha energía, puede detectar caras en tiempo real y hacerlo bien. Suficientemente bien como para que no lo tengas que desconectar y enfocar a mano tú mismo, ¿no? Te fías del aparato. Pero realmente
solo funcionaba con caras, no había nada más que fuese capaz de detectar un sistema de inteligencia artificial aparte de las caras. En esa época yo empecé a trabajar sobre detección de objetos más generales, no solamente caras, y en particular la inclusión del contexto, el razonar sobre toda la escena para llegar a conclusiones. Por ejemplo, es algo que nosotros hacemos constantemente, ¿no? No reconocemos los objetos aisladamente, sino que forman parte de un contexto, y es la inclusión y el razonamiento sobre todo ese contexto que es lo que nos permite pues ser capaces de interpretar el vídeo de baja resolución que os he enseñado antes, ¿no? En el cual razonas sobre la correlación, la coherencia de la escena y los objetos que pues esperas encontrar en cada momento. Entonces, por ejemplo, si estás buscando las llaves en una escena de este tipo, hay una serie de localizaciones en las cuales tú vas a fijarte primero. Los sistemas de inteligencia artificial en aquella época no hacían esto, simplemente se fijaban en todas las partes de la imagen por igual, tenían una tarea muy concreta y no intentaban hacer nada más que resolver esa tarea buscando ese patrón concreto que es el que estás buscando, en ese caso las llaves. Yo trabajé bastante en esto de la inclusión de escenas y es una de las cosas que me condujo a la plaza de profesor en el MIT, este tipo de trabajos que tuvo bastante impacto en aquella época. Pero realmente uno de los factores que fue más decisivo en la evolución de la inteligencia artificial que hemos visto hasta nuestros días, hasta hoy, fue la inclusión del Big Data, ¿no? en inteligencia artificial. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, para aprender a ver, una cosa que es muy importante es aprender. Tienes que reconocer, tienes que aprender la relación que hay entre los estímulos visuales que recibes y los objetos que quieres reconocer. Y para ello, una de las cosas que se ha ido haciendo durante los años ha sido construir bases de datos de imágenes con diferentes tipos de anotaciones para entrenar estos sistemas. Entonces, en este gráfico pongo en el eje horizontal el año en el cual se fue creando cada base de datos y el eje vertical es el número de imágenes que había disponibles para entrenar un sistema de visión. En los años 70 se empezaron con sistemas entrenados que no estaban ni siquiera entrenados, realmente eran solamente hechos a base de reglas escritas a mano y realmente eran bases de datos muy pequeñas, con una decena de imágenes, era realmente muy, muy poco. Pero también era una época en la cual incluso hacer fotos era difícil. Tener una imagen digital no era algo sencillo de obtener, no había cámaras digitales como hay hoy en día. Y aún así se hicieron muchos avances en aquella época. A medida que van pasando los años, se van creando bases de datos cada vez más grandes hasta que llegamos al presente, en el cual hay bases de datos con cientos de millones de imágenes que se utilizan para entrenar estos sistemas y realmente el número de imágenes que se usan hoy en día para entrenar estos sistemas son equivalentes a la cantidad de información visual que ve un niño de 2 años. O sea, realmente ahora ya no hay excusas para que los sistemas no funcionen. La cantidad de datos con los que están aprendiendo es equivalente a la cantidad de datos con las cuales aprende un ser humano. Y en aquella época, nosotros cuando, alrededor del 2005, uno de los desafíos era cómo crear estas bases de datos de forma que estén anotadas con el tipo de información que quieres que el sistema sea capaz de proporcionarte. Entonces, una de las herramientas que creamos en el 2005 fue LabelMe, que es una herramienta que permite que vive en el web y permite a gente participar anotando imágenes y proporcionando imágenes para entrenar sistemas de visión. Y en particular, no, aquí es un screenshot de cómo era el sistema entonces, que te permite, pues dado una imagen, trazar los contornos de objetos e indicar lo que son, con el objetivo de que luego un sistema pueda aprender a hacer la asociación entre la imagen y esas etiquetas y que las produzca de forma automática. El sistema tuvo bastante impacto, hubo bastante gente que empezó a trabajar y en particular una de las personas que estuvo anotando las imágenes fue mi madre. Empezó en el 2007, esta es una de las colaboraciones más potentes que tenía con la isla. Ella trabajaba en una tienda de ropa en la calle Olmos y claro, la clientela no venía todo el rato, con lo cual había mucho tiempo muerto y jugaba al solitario en el ordenador y dice, pues oye, anota imágenes que me lo hago bien y dijo, vale, y desde entonces está anotando imágenes hasta básicamente hoy
cada día ha anotado unas imágenes y ha generado una de las bases de datos más grandes que hay de imágenes anotadas en la comunidad. Y aquí hay una muestra de las imágenes y cómo están anotadas con todo lujo de detalles. Y es una base de datos que se utiliza hoy en día para entrenar y para testear sistemas de visión por ordenador que tienen como objetivo la anotación semántica de las escenas. Otro de los grandes avances que han surgido en la última década son las redes neuronales. O sea, por un lado tienes los datos y por otro lado tienes las arquitecturas que son capaces ahora de aprender a partir de esos datos, hacer la conexión entre el mundo visual y el mundo de la semántica, que es lo que queremos hacer. Estas redes neuronales que tienen una inspiración más o menos un poco débil, pero más o menos inspiradas a partir del sistema nervioso biológico, han sido una revolución en la última década. Existen desde hace muchos años, ¿no? tienen mucha antigüedad, pero realmente solamente ha sido desde el 2012 que han empezado a funcionar realmente bien y ahora no hay nadie que haga investigación en inteligencia artificial que no use las redes neuronales de una manera u otra. Hubo mucha resistencia al principio, pues como todo, ¿no? Mucha gente pensaba que era simplemente una moda, que bueno, la gente estaba sobreexcitada, pero que bueno, iba a pasar y que otras técnicas seguirían dominando. Pero no, realmente no es una moda y de hecho muchas veces se pensaba que había sobreexcitación, pero lo que ha ido sucediendo ha superado la sobreexcitación. O sea, muchas de las predicciones que la gente iba haciendo hace 5 años, realmente hoy en día los sistemas que hay superan incluso las previsiones más optimistas que había en aquella época. Hay otra serie de cosas que también pensábamos que iban a suceder que no han sucedido. Por ejemplo, no hay coches automáticos. Sigue sin haber conducción autónoma, pese a que muchas empresas pensaron que en el 2020 ya habría coches autónomos funcionando. Y es verdad que se han hecho muchos avances, que hay coches autónomos en pruebas, pero no están implantados y aún se tardará bastante. Y otro ámbito es el de la robótica. La robótica también seguimos sin tener robots con nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, lo único que hay son aspiradoras que se confunden la mitad de las veces y es lo más que tenemos en robótica hoy en día. O sea que hay una serie de avances en los cuales todo el mundo estaba convencido de que iban a suceder, que no han sucedido, y otras cosas que pensábamos que tardarían mucho en suceder, que han sucedido. Una de ellas es, por ejemplo, la generación de imágenes. En visión artificial, un proceso muy importante es aprender a generar imágenes, porque en el fondo aprender a generar imágenes también es una manera de aprender a ver. Si un sistema es capaz de producir una imagen que para nosotros tiene sentido, este sistema tiene que aprender cómo se tienen que configurar los objetos, qué apariencia tiene. Y toda esa información en el fondo es la información que luego utiliza el propio sistema también para reconocer lo que ve. Lo que pasa es que este tipo de aplicaciones es la que aparece en las noticias muchas veces, ¿no? Muchas veces no se ve el contrapunto, que es, ¿no?, el por qué ese sistema está ahí. Pero, por ejemplo, este es un sistema generado por OpenAI, que es una de las empresas que lidera la inteligencia artificial hoy en día, en el cual le das una frase y a partir de esta frase el sistema genera una imagen que representa pues, lo que le estás pidiendo, ¿no? En este caso, pues, le piden un astronauta montando a caballo en un estilo fotorrealístico. Y genera esta imagen, lo cual es bastante impresionante. Esta imagen no existe, está totalmente producida por el sistema de inteligencia artificial y es algo que, la verdad, hace una década no parecía posible. Es más, no hace ni una década, hace 5 años no estaba claro que algo así fuese posible. Es realmente sorprendente, ¿no?, que funcione a ese nivel. Y tiene una grandísima creatividad, por ejemplo. Estas son imágenes que no son reales, son imágenes producidas por estos sistemas. ¿No? La primera le dices que era una taza de café y te genera esta imagen, es bastante espectacular, ¿no? Parece bastante realista, ¿no? Una foto de un gato también parece bastante realista. Incluso le puedes pedir que haga cosas que son totalmente absurdas, por ejemplo, una taza de café, de gato, ¿no? ¿Qué va a hacer? No, pues hace esto. Y es esta capacidad creativa que tienen estas redes que está sorprendiendo a todo el mundo. Y tiene mucho impacto, es un ejemplo de la interacción que tiene la inteligencia artificial con todas las áreas de la sociedad. Desde el punto de, en este caso, pues el impacto que tiene en la creación del arte, no como un sustituto al trabajo que hace el artista, sino como una herramienta más que el artista puede utilizar ahora para generar nuevos contenidos. Al fin y al cabo, estas herramientas
El problema muchas veces cuando se leen las noticias es que solo se ven los resultados que funcionan, con lo cual parece que no hay sofisticación detrás de este uso. Pero llegar a componer este tipo de composiciones requiere también jugar bastante con la herramienta, entender cómo funciona, poder manipularla de forma sofisticada para que te salga la imagen que tú buscas. Ese es el trabajo del artista. El artista siempre ha trabajado en dar una herramienta, como un pincel, sacarle sofisticación. Ese es el trabajo que el artista tendrá que realizar con estas nuevas herramientas. Simplemente tendrá que haber una nueva generación que aprenderán a utilizar estas herramientas y hacer cosas que una persona normal no podría hacer con ellas. De la misma forma que una cámara de fotos no reemplaza al artista, sí reemplazó a los que hacían retratos, ¿no? Los dibujantes de retratos, los pintores de retratos fotorrealistas, pero al fin y al cabo, a la hora de hacer una foto, vino una nueva ola de sofisticación en el cual la gente fue capaz de aprender a hacer fotografía. Muchas veces eran los propios retratistas que aprendieron a hacer fotografía de una forma que una persona normal no es capaz de hacer, aunque tenga la misma herramienta. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es necesariamente una herramienta de la cual uno tenga que tener miedo, sino que uno tiene que aprender a hacerla, a hacer un uso sofisticado de esta herramienta para hacer algo que el público general no puede hacer. En medio de esta revolución, el MIT también tuvo una serie de iniciativas. El MIT es una institución bastante conservadora, en la cual no suele haber bastantes cambios, ¿no? Ha tenido una historia bastante estable desde su formación en 1880, pero hace menos de una década, el MIT decidió crear una nueva estructura dentro de la institución, que es lo que se llama el College of Computing, que es una sección, una nueva parte del MIT dedicada a las ciencias de la computación y la inteligencia artificial, con el objetivo de poner foco en estas herramientas, hacer énfasis en la inteligencia artificial y conectar la inteligencia artificial con las otras áreas de conocimiento, las humanidades, física, matemáticas, etc., para crear nuevas áreas de interacción entre la inteligencia artificial y las ciencias de computación y todas las otras áreas del conocimiento. Se desarrollaron una serie de áreas estratégicas, por ejemplo, pues lo que son la sociedad, la economía y las implicaciones éticas de la computación y la inteligencia artificial, la cognición humana, la salud, la interacción entre la inteligencia artificial y la salud y las ciencias de la vida, el clima y la salud del planeta, la experiencia humana y la computación cuántica. Estas son las áreas en las cuales el MIT decidió poner un foco a la hora de crear estas interacciones entre la inteligencia artificial y otras áreas del conocimiento. Y dentro de este gran cambio que se produjo dentro del instituto, se formó también el área de inteligencia artificial y toma de decisiones, de la cual se me nombró director, que tiene como objetivo la contratación de profesorado, de nuevo profesorado, que se enfoque en esta disciplina, pero sobre todo también con un énfasis en contratar profesorado que cree conexiones entre la inteligencia artificial y otras áreas del conocimiento. Es importante también entender más o menos cómo funciona el instituto a nivel territorial. El campus es lo que vemos aquí, es la zona verde más o menos. Es bastante compacto y dentro de este campus hay un montón de departamentos que tienen relación con la inteligencia artificial, desde el College of Computing, que se dedica a asimilar las áreas de computación y la interacción con otras áreas, el departamento de Brain and Cognitive Science, el laboratorio de inteligencia artificial, el Media Lab y el laboratorio de Information and Decision Systems. Todos estos son departamentos que trabajan en la inteligencia artificial de una manera u otra, y en total suponen más de 200 investigadores, 200 profesores, lo cual significa del orden de unos 2.000 investigadores en el área. Y otra cosa muy importante también es toda la industria que se ha situado alrededor del instituto, sobre todo en la última década. Esta es una transformación que no ha estado presente desde hace mucho.
siempre el área en la que se encontraba el MIT siempre ha sido un área muy industrial, pero últimamente ha habido un empuje muy fuerte. El área se ha transformado bastante, sobre todo en biotecnología. Y una de las cosas que es importante aquí es el hecho de que la tecnología que se ha desarrollado alrededor del MIT es una tecnología que ha utilizado muchos de los recursos que ya existían en el área. Muchas de las empresas iniciales que existían ahí han creado un tejido que conjuntamente con la universidad está creando una zona de innovación bastante potente y, como menciono, como he dicho, lleva realmente una década más o menos sucediendo esto. Es un momento bastante, bastante emocionante. Entonces, lo siguiente os quería simplemente ya comentar un poquito más sobre algunas investigaciones muy concretas en las que trabajo. En particular, mi área de investigación siempre ha sido la visión por ordenador. Y uno de los grandes desafíos, ¿no? Como mencionaba, una de las cosas que es importante en la inteligencia artificial siempre ha sido el Big Data, no tener acceso a muchos datos para entrenar estos sistemas, lo cual realmente es un problema. Es un problema porque genera muchos tipos de problemas, ¿no? Primero, requiere muchos recursos, ¿no? Conseguir estas bases de datos, y genera también problemas pues, problemas del tipo de copyright, de privacidad, hay un montón de problemas asociados. Y la comunidad ha estado trabajando mucho en intentar eliminar la necesidad o el vicio que tiene la inteligencia artificial por los datos, ¿no? Una de las cosas que hemos intentado, la comunidad ha intentado al principio, es eliminar la necesidad de que estas bases de datos estén anotadas. Simplemente aprender a partir de datos sin que ningún humano haya tenido que anotarlos, de forma que se elimine ese esfuerzo inicial, que suele ser una barrera bastante importante también, no solamente para la investigación, sino para la industria, porque el hecho de tener acceso a bases de datos suele ser uno de los factores limitantes en la implantación de la inteligencia artificial en empresas medianas y pequeñas, con lo cual eliminar este tipo de información es muy importante. Y en mi grupo hemos trabajado bastante, tenemos muchas áreas de investigación en esta dirección, pero una en particular es intentar acercar la forma que tenemos los seres humanos de aprender, que nosotros no necesitamos tantos datos anotados de una forma tan precisa como la inteligencia artificial. Y para ello estamos desarrollando nuevos tipos de sensores, ¿no? En robótica, normalmente cuando piensas en un robot como este humanoide, normalmente hay una serie de sensores que va a utilizar este sistema, este robot, para interaccionar con el mundo. Pero esos sensores en general son bastante limitados, ¿no? Tienes cámaras, la parte visual normalmente está bastante bien cubierta con lidares, sensores de láser, cámaras de alta resolución. Pero el resto realmente es bastante triste, ¿no? O sea, el robot realmente no se entera de lo que le está pasando alrededor. De hecho, ese investigador que está detrás vigilando que nada se rompa, este investigador sí que tiene muchos sensores, ¿no? Es que siente en cualquier lado, ¿no? Si tocas a este investigador, se va a dar cuenta de que le tocas. Si te acercas a este robot, el robot no tiene ni idea de que estás al lado. Por ejemplo, las aspiradoras que tenemos realmente no se enteran de nada. Están por ahí, se pegan un golpe y de vez en cuando lo único que notan es que la rueda no está girando. O sea, es bastante, bastante triste. Y uno de los problemas es que la tecnología de sensores se ha enfocado sobre todo en las cámaras y en los micrófonos. Pero no hay sensores de tacto. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando es en construir nuevos sensores de tacto que permitan a una máquina ser capaz de percibir su entorno de una forma que conocemos los seres humanos. De hecho, el tacto para nosotros es posiblemente el sentido más importante. Siempre pensamos que la visión es el sentido más importante que tenemos, pero realmente el tacto es más importante. Si uno deja de ver, aún puede navegar en el mundo, tener una vida más o menos normal, pero la función del tacto es esencial. Si se pierde el sentido del tacto, es increíblemente difícil sobrevivir. Sin embargo, los robots no tienen tacto. Es bastante sorprendente. Entonces, hemos estado trabajando en la generación de piel artificial, que tenemos varias tecnologías. Una de ellas es un tejido, que es un tejido táctil, que te permite entonces recubrir cualquier superficie con este sensor, y se comporta como una cámara. Simplemente que reacciona a la presión en lugar de reaccionar a la luz. Con lo cual te permite tener información sobre lo que estás cogiendo, lo que estás manipulando. Y no solamente con la mano, sino puede ser con cualquier parte del cuerpo.
Y esto nos permite entonces incorporarlo en robots, que hoy en día los robots, por ejemplo este brazo, es un brazo que no tiene ningún tipo de sentido del tacto. Muchos de los problemas que tienen los robots en general es que colisionan con los objetos, lo cual les impide cumplir la función que tienen, y la única manera que tienen de darse cuenta de que han colisionado con algo hoy en día es porque ven que no están resolviendo la tarea o que el final del brazo no está en el punto que toca. Pero no se dan cuenta de dónde está el problema o qué ha pasado, porque no tienen piel de ningún tipo. Entonces, esta es un área en la que estamos trabajando más activamente. Y la última que estamos haciendo es intentar eliminar la necesidad de imágenes también. O sea, yo, lo que me gustaría es que no tuviésemos que utilizar ningún tipo de datos. Esta es la parte más alocada de nuestra investigación. Siempre me gusta tener algún proyecto que no tiene mucho sentido. Y acaba siempre convenciendo a algún estudiante de primer año que aún no sabe a lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido para hacer estas ideas más locas. Y luego ya a medida que van madurando es más difícil convencerles y ya van por sus propias ideas, pero al principio no siempre están abiertos a estas ideas bastante locas. Pero están dando bastantes resultados y de hecho, aunque nosotros aprendamos viendo la mayor parte de lo que conocemos, la biología tiene mecanismos para aprender a ver antes de abrir los ojos. Y esta es un área de investigación muy nueva en la que estamos trabajando ahora. Y lo que estamos haciendo es intentar imitar de alguna manera cómo algunos sistemas biológicos empiezan a ver. Estas imágenes de aquí son imágenes de actividad en la retina de ratones que aún no han nacido, con lo cual la actividad, no han abierto los ojos, no hay actividad visual, no hay información visual, pero pese a que no hay información visual, investigadores han mostrado que en la retina, que es donde se recibe la luz por primera vez, hay actividad, como que si hubiese imágenes. Pero es una actividad que se parece a esto, en el cual estos vídeos muestran pues, lo que está pasando en la retina y se ven bueno, como estos puntos que se mueven de un lado para otro, y lo que se piensa es que esta información sirve para preentrenar el cerebro a percibir movimiento. Es como que hay una pequeña simulación, hay un pequeño simulador virtual en la retina, de forma que empieza allá a simular cosas visuales que no tienen mucho sentido, pero que sirven para preentrenar el sistema. Y entonces ya el ratón, cuando abre los ojos, ya sabe percibir el movimiento, ¿no? Porque ha vivido en este mundo virtual que no era muy fotorrealista, pero bueno, parece que incorpora información que es útil. Y lo que estamos haciendo es generar imágenes que tienen este tipo de aspecto, que no se parecen a nada, pero son simulaciones que poseen algunas de las características que son importantes para reconocer el mundo visual. Y lo que hemos mostrado es que si aprendes a ver con imágenes de este tipo, puedes construir sistemas de visión que son capaces de resolver tareas en el mundo real, incluso antes de haber abierto los ojos, sin haber sido expuestos a información, a imágenes reales de antemano. Con lo cual lo que hacemos es reemplazar las bases de datos con imágenes reales por bases de datos que tienen imágenes sintéticas que no se parecen a nada, con lo cual ya no tienen los sesgos de las imágenes reales o de las bases de datos reales, no tienen problemas de privacidad ni de copyright, simplemente son imágenes que no significan nada, pero contienen información relevante para aprender a ver, lo cual puede tener muchas aplicaciones en áreas en las que es difícil capturar imágenes para aprender, como por ejemplo en medicina, donde las bases de datos existen muchas bases de datos, pero están muy cerradas. Muchas veces para entrenar sistemas en el campo de la medicina es necesario entrenar sistemas con muy pocas imágenes porque no se tiene acceso a ellas. Y eso es un problema realmente que también nos implica a todas las diferentes áreas de la sociedad, porque esas bases de datos que existen encerradas en cada hospital, si se pusiesen conjuntamente, se podrían hacer grandes avances en temas de la salud. La cuestión es que ahora, por ejemplo, si tenemos una imagen, un sistema de, por ejemplo, de búsqueda como Google, que te permite poner una imagen y te da otras imágenes que se le parezcan, si el sistema lo tenemos entrenado con nuestra base de datos, es capaz de encontrar imágenes en una base de datos que se parecen a la de entrada, pese a que este sistema jamás ha visto imágenes reales. Se ha entrenado simplemente en ese mundo virtual a ver, y a partir de ahí es capaz de decir cuando dos imágenes reales se parecen. Esto es simplemente cuando el sistema está entrenado con imágenes reales y los resultados son bastante similares. Entonces, como mencionaba, tenemos muchas áreas de investigación.
os he dado una pincelada, realmente no era mi intención ir en mucho detalle, pero son temas, todos estos temas son temas en los cuales trabajamos, más o menos una cuarta parte de mi grupo está en cada uno de ellos. Y últimamente, simplemente ya como para concluir, no comerme más tiempo, otro de los proyectos en los que estamos trabajando, esta sinergia entre la inteligencia artificial y otras áreas del conocimiento, es, por ejemplo, una colaboración con biólogos en intentar entender el lenguaje de las ballenas. Entonces hay un grupo que está encargado de grabar conversaciones entre ballenas y utilizamos inteligencia artificial para intentar descifrar cuál es la comunicación, qué comunicación tienen entre ellas. Y es un proyecto que involucra muchas áreas de conocimiento, desde la biología, gente trabajando en lingüística, robótica e inteligencia artificial. Entonces es una colaboración interdisciplinaria que realmente es el tipo de futuro que espero que va a suceder con la inteligencia artificial y uno de los ámbitos en los cuales creo que la investigación en Mallorca podría beneficiarse, ¿no? Esta interacción entre la inteligencia artificial y otras áreas del conocimiento en las que ya hay un fuerte asentamiento aquí en las islas. La inteligencia artificial realmente es esta intersección entre la ciencia, la ingeniería y la sociedad. La inteligencia artificial es exactamente lo que tienes en el centro. Es muy importante que estas tres componentes estén conjuntamente en orden para desarrollar, ¿no?, la inteligencia artificial que queremos para el futuro. Y con esto ya concluyo mi charla. Muchas gracias.